Se... Quando quiseres que que abra. Só ligar aqui a ah. <laughs> Ok. Uh, quando quiseres, já não podes abrir. Deixa-me só experimentar aqui uma coisa. Ok. Ok, vou abrir então. Está bem? ok coisa okay. eu estou aqui. Até já. Ok, até já. Bom dia a todos. Vamos só aguardar mais uns minutinhos para que se consiga juntar todos e depois começamos o, o nosso webinar.

Vou aguardar mais uns minutinhos para que entre mais audiência. Uh, bem, uh, muito bom dia a todos. Uh, mais uma vez, uh, queria agradecer uh, o facto de conseguirem estar aqui hoje no, no nosso webinar. Agradecer também a presença da Assocena e a, a minha colega Joana, que está aqui também a ajudar com, com toda a logística. Uh, o meu nome é Rita Narciso, uh, estou aqui também. Um, Faço parte da equipa de Microsoft Software, em conjunto com, com a Sofia Carvalho e com o Pedro Leitão. Uh, para o webinar de hoje temos aqui uh, a nossa presença já habitual da oradora Asocena Ruiz. Uh, obrigada, aço por conseguir estar aqui connosco hoje. Bom dia. Bom dia. Um, e a vamos vai-nos falar aqui um bocadinho uh, do papel do, do Windows Server uh, na segurança e depois na, na prevenção de, da perda de informação. Uh, qualquer dúvida que depois tenham uh, durante o webinar ou até uh, depois da determinada a sessão, podem sempre enviar-nos um e-mail. Uh, este é o nosso e-mail de equipa e até mesmo durante a sessão, caso tenham alguma questão, podem sempre colocar no chat que nós vamos tentando responder. Uh, obrigada mais uma vez por, por conseguirem estar aqui connosco hoje. Desejo-vos um, um excelente webinar e, e um resto de bom dia. Um, Senna, whenever you're ready, the stage is all yours. So, perfecto. Voy I a... will stop sharing my screen. Okay, perfect. And share yours. Mm -mm. Perfect. Okay, Confirmame Rita, por favor. Que se vea. La... Si sí, ya conseguimos, okay. estupendo. Pues nada, muy buenos días a todos. Como siempre, muchas gracias por, por invitarme desde Portugal a hablaros hoy de, de algo un poco diferente. Las últimas sesiones siempre hablamos de Windows Server 2022, de que tiene, bueno, os cuento muchas mejoras en diferentes pilares de, bueno, contenedores, virtualización y siempre os doy alguna pincelada sobre la parte de seguridad. Hoy quería eh, bueno, pues contaros realmente cuando os digo que tiene novedades a nivel de seguridad, cuáles son y cuáles son las más importantes y sobre todo el por qué. Vais a permitirme que eh, os cuente una pequeña historia un poco más divertida para bueno, pues meternos en, en esta sesión de seguridad, en la que os voy a presentar a mi amiga Mary. Mi amiga Mary bueno, pues es una muchacha. Que eh, está muy feliz, ¿no? Y bueno, como la veis, está en medio de un campo precioso, pero realmente Mary se siente un poco eh, insegura. Disculpad un segundo, que quito esto de aquí arriba. Vale. Se siente un poco insegura. Entonces eh, ella detecta alguna amenaza y cree que si tiene un perrito, pues eh, bueno, pues se va a sentir un poquito más segura. Pero realmente dice, bueno, pero ¿y si el perro.? se despista, se va a jugar con las mariposas, yo voy a comprar un arma, que es lo que me va a proteger de cualquier tipo de amenaza. Aún así, Mary dice que eh, eso no le aporta toda la seguridad que ella necesita, puesto que eh, bueno, pues es un campo abierto y puede llegar cualquier tipo de amenaza detrás de los árboles, pues por, por el campo, y decide construir una casa, pero si os fijáis, esta casa le faltan las ventanas y las puertas. Por lo tanto, la seguridad todavía no es plena para Mary. Así que, bueno, pone puertas y ventanas y cree que se siente segura. Pero de repente dice, ¿qué pasa si viene alguien? Si viene alguien, yo no, no soy capaz de identificar ¿no? eh, esa amenaza o esa persona que puede venir a verme. Bueno, pues voy a instalar una cámara de seguridad. Esta cámara de seguridad le aporta un adicional a nivel de eh, confianza para identificar quiénes son las personas que vienen. Las ve, si os dais cuenta, ve que viene gente a visitarla, pero no es capaz de identificar si son amigos o son enemigos, por lo que Mary decide poner vallas y decide poner seguridad. Seguridad que identifique, que pida la identificación, la credencial y que sean capaces de ver si son amigos o son enemigos. Aparte de esto, bueno, como os podréis eh, imaginar, podemos seguir subiendo los niveles de seguridad, pues trayendo helicópteros, trayendo aviones del ejército, todo lo que queramos. Esta historia es una historia muy simple, pero es una historia que me sirve para introducir toda la parte de seguridad, todos los niveles que tenemos eh, de seguridad y decir que es un sentimiento personal, que tiene muchos recursos y que al final hace que el entorno protegido no esté definido por el sentimiento personal de cada uno, sino por las amenazas reales y por los ataques que hacen que finalmente la seguridad sea un concepto. Microsoft como concepto de seguridad, Zero Trust, verifica todo, verifica no solamente eh, los amigos que tiene Mary, sino verifica que eh, sean gente honrada, que no lleven a su casa cualquier dispositivo que pueda amenazarla. Al final, lo que conseguimos con esta plataforma, con este concepto de seguridad, es apartar el sentimiento personal de cada uno para realmente basarnos en lo que nos importa, que es la seguridad, tanto a nivel personal como a nivel de dispositivos, como a nivel de, eh, de datos, como a nivel de eh, aplicaciones, de todo lo que podamos tener. Esto ha sido, bueno, pues una historia para poneros un poco en antecedentes, porque realmente lo que más miedo nos da... Y hoy está a la orden del día, es encontrarnos pantallas como esta. Pantallas como esta, dejad un segundo, aquí. Pantallas como esta que además están eh, protagonizando las noticias de los últimos meses. ¿Y qué tienen en común la mayoría de estos ataques que protagonizan las noticias que estamos viendo a diario en la televisión? Bueno, pues el denominador común es que la mayoría de estos ataques. Buscan explotar las cuentas, cuentas privilegiadas, cuentas de administrador, cuentas de usuario. Aún así, tenemos diferentes vectores de ataque y los que hoy en día más están eh, tomando actualidad es la infraestructura y las aplicaciones a través de pues, esas cuentas privilegiadas de administrador, vulnerabilidades que no tienen parches de actualización o de seguridad, por ejemplo, esos famosos entornos de centros de datos con sistemas operativos, en fin, de soporte, ataques de phishing, de robo de identidad y, por supuesto, las infecciones por malware. Las infecciones por malware a través de dispositivos, como pueden ser un simple USB o una cámara de, de, de nuestro dispositivo, de nuestro ordenador. Y otro ataque muy identificado y que está en, en boca de todos. Es el ataque a la carga de trabajo a través de la propia virtualización, del propio tejido de virtualización. Es un tejido que está comprometido y que lo que hace sobre todo es exponer nuestras máquinas virtuales. Todo lo que hay en ello, pues, eh, información, bases de datos, documentos, todo queda expuesto a estos ciberataques. Con todo esto hay muchos estudios. Durante, bueno, los últimos años, sobre todo desde el eh, 2020, pues con todo, con todo el tema de la pandemia, teletrabajo, eh, había muchas empresas que no estaban preparadas para ofrecer trabajo remoto, muchos empleados que trabajaban desde casa y no tenían un dispositivo eh, gestionado por la empresa, accedían a través de su propio ordenador portátil. A partir de aquí empezaron a crecer de una forma muy, muy grande todos los ciberataques, ciberamenazas y, por supuesto, los robos. Y ya no me voy a, a estos datos que tenéis en pantalla como eh, Polonia o como Florida o como eh, Sudamérica. Me quedo aquí, me quedo en Europa y me quedo más cerquita, me quedo en la parte de Iberia, España-Portugal, donde cerca del 94% de nuestras empresas, 94, fijaros, es muchísimo, han reconocido que han sufrido ciberataques en el último año, en el año 2022. Es una cifra que además eleva eh, a ambos países a un tercer puesto dentro de la clasificación de países más ciberatacados en el mundo. Esto es muy, muy, muy importante tenerlo en cuenta porque es un dato muy interesante y un dato muy grande. Además, esta posición, esta tercera posición, lo que hace es invitar a que reflexionemos realmente sobre el Estado de maduración que tenemos en materia de, de ciberseguridad en las empresas portuguesas y españolas y en la eficacia que las estrategias que tienen implementadas en el seno de todas esas empresas en, en esa importancia no en realmente estamos preparados realmente lo que tenemos es capaz de aguantar un ciberataque de ser capaz de preverlo ponerlo en cuarentena y evitar bueno pues tengo que deciros que no no estamos preparados y realmente los últimos estudios nos muestran que eh, tenemos el nivel, el índice más alto de incidentes críticos gestionados, con un total, fijaros, eh, de 28.600 vulnerabilidades, lo que ha incrementado un 12% respecto a años anteriores. Y en cuanto, a algo que también quería contaros hoy, porque a mí este, este tema me, me, me interesa muchísimo, ¿no? me parece muy interesante y muy curioso. En cuanto a los rescates, porque daros cuenta que no es solo el robo, el robo no, el secuestro de la información, el secuestro de los dispositivos, es el rescate que se pide por él. Casi el 60% de los infectados por un malware pagó para recuperar sus datos y un 32% llegó a pagar sumas de rescate adicionales para volver a tener acceso a la información. No es solamente que nos roben los datos, sino que nos piden un rescate por volver a ponérnosla disponible. Esto, además, me ayuda a destacar todavía más que un 4% de las personas a nivel individual, es decir, fuera de la empresa, pagó un rescate que, además, nunca le devolvió el acceso a sus datos o a sus sistemas. Y el 54% sí que consiguió recuperar estos datos tras el primer pago. Todo esto a qué se traduce, a qué lo puedo resumir para vosotros. Costes, muchos costes. Costes de infraestructura para renovar la que tenemos obsoleta, coste para nuevas eh, aplicaciones, herramientas, tecnologías y coste a la hora de recuperar todo aquello que hemos perdido por no haber tenido una infraestructura segura. Por seguir cerrando un poco la introducción. Creo que también es muy importante que entendamos cuál es el timeline, cuál es la línea de tiempo de un ataque. Y fijaros que es bastante interesante, porque desde que un ataque entra a un entorno de un centro de datos, de un sistema de empresa, hasta que de forma humana somos capaces de detectarlo, ocurren o, o transcurren cerca de 146 días, más de 100 días. En esos 100 días ha podido pasar de todo, desde la infección del propio sistema operativo, pérdida, secuestro de datos, hasta la infección de todos los dispositivos que se han ido conectando a nuestro servidor. Atacan, acceden a través, por desgracia, casi siempre de un usuario, se establece dentro de los sistemas, de los dispositivos, de los eh, discos duros, de las memorias, se expanden a través de la red a través de esas eh, telas de virtualización, a través de esas conexiones remotas no cifradas y por último, acceden a nuestros datos. Con todo esto, la prioridad para los servicios de IT de todas las empresas, desde la más grande hasta la más pequeña empresa que únicamente tiene uno o dos usuarios, su prioridad es la ciberseguridad. Porque además los atacantes a día de hoy están utilizando herramientas muy fácilmente disponibles que permiten infiltrarse ¿no? en cualquier tipo de entorno durante un largo periodo de tiempo atacando pues a la infraestructura sobre todo y tened en cuenta también que eh, estamos cambiando la forma de consumir de consumir correo ahora usamos cuentas de office 365 el correo con office 365 ya no es controlado por la empresa y este cambio sobre todo este cambio está siendo aprovechado por los atacantes. El fichero para que el bueno, conocimiento para que lo tengáis en cuenta, el fichero más utilizado en los ataques de correo electrónico son los ejecutables, los .exe, con un 26% del total de ataques. Y el porcentaje mayor de ataques por este medio se basa en documentos. En la red también, en la red también se utiliza este tipo de archivos y además Pensad vosotros mismos, ¿no? Muchas veces las empresas estamos ciegas de lo que descarga el usuario a través de Internet. Y no hay que olvidar, por supuesto, esa persistencia de nuestros usuarios que queremos bajar por activa y por pasiva el fichero de cualquier manera. Por eso es muy importante la concienciación en este punto. La seguridad eh, en total, en general, sigue siendo la prioridad para todo el mundo, sobre todo para nuestros clientes, y tenemos que evitar que ya que el, los ataques siguen creciendo, tenemos que evitar que nuestra base de ataque siga estando vulnerable. Eh, Internet, por ejemplo, es una herramienta revolucionaria desde que apareció, facilita un montón de cosas, el negocio, nos ayudan a eh, interaccionar de forma personal. Pero a nivel de desventaja es una tecnología que tiene muchísimos problemas a nivel de seguridad, tiene muchas brechas y tenemos que evitar que esas brechas accedan a nuestros entornos a través de nuestros sistemas, tanto sistemas operativos de dispositivo como, por ejemplo, sistemas operativos eh, de, de centros de datos. Y además tenemos que educar, que es algo por lo que quería empezar hoy la parte de las tecnologías. Educar, pero no solo educar al usuario, educar a la eh, junta directiva. Las organizaciones eh, deben, to todas las empresas tienen que asegurarse de que la junta, eh, la gente que manda dentro de la empresa, tienen la información necesaria con todos los indicadores de amenazas potenciales para su negocio comparándolo con diferentes industrias, información sobre el retorno de la inversión en ciberseguridad, datos que, si os fijáis, proporcionan un apoyo muy fuerte para todas las iniciativas cibernéticas y sobre todo para esas modernizaciones a nivel de sistema operativo. Gobiernos... Voy a ir poniéndolo todo, todo rápido. Gobiernos que el máximo responsable en la toma de decisiones también <coughs> sepa, conozca qué es lo que está ocurriendo y conozca cómo podemos ayudar desde el, 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 el propio partner, desde el distribuidor y desde, y desde los propios proveedores de servicios y sistema operativo a evitar esas vulnerabilidades. Y me quedo con las pequeñas y medianas empresas y con los usuarios. Las pymes representan, fijaros que representan un 90% de las empresas. Es más del 50% del empleo en todo el mundo. Y sin embargo, son las organizaciones objetivas para ataques más frecuentes, mucho más, permitidme decir, que las grandes empresas. ¿Por qué? Fácil. Porque no tienen los suficientes recursos para proteger sus sistemas cómo podrían hacerlo pues una organización más grande, una junta directiva o un gobierno. Por lo tanto, tenemos que ayudar, tenemos que conocer para poder evitar todo esto. Y obviamente el usuario, el usuario somos el eslabón más débil de la cadena de ciberseguridad. No importa la tecnología que tengamos implementada o cuánto invertimos en seguridad en nuestro dispositivo, si luego la empresa no ha establecido una capacitación, una educación básica en el uso de los múltiples dispositivos. Todo esto, ¿cómo podemos ayudar desde Microsoft a través de nuevos sistemas operativos? Sistemas operativos, por supuesto, por supuestísimo, actualizados con las últimas tecnologías de seguridad y haciendo que sea una prioridad para todos vosotros. Además, Windows Server 2022, dentro de todo lo que dispone a nivel de novedades, la seguridad es la base, es uno de los pilares más importantes. Y la parte positiva, que todas las tecnologías y herramientas que os voy a presentar hoy vienen incluidas en el propio sistema operativo. No hay que tener un pago adicional ni un proveedor externo. Todo viene incluido con el pago de Windows Server 2022. Además, Basamos nuestra tecnología de seguridad en los cuatro pilares únicos que nos van a ayudar a proteger nuestros entornos, protegiéndolo, detectando las amenazas gracias a inteligencia artificial de Microsoft, respondiendo a esa amenaza e incluso al ataque y aislando todos los componentes a nivel de requerimiento técnico de nuestro centro de datos para evitar esa expansión de cualquier tipo de malware. Por lo tanto, Windows Server ofrece nuevas capas de protección que ayudan a abordar todas estas amenazas emergentes para que el servidor se convierta al final en un componente activo dentro de la seguridad y proteja el centro de datos desde la resistencia a las amenazas, pasando por una detección mejorada hasta la administración de todas las identidades con privilegios y la protección de las máquinas virtuales diferentes capas, porque permitidme que os, que os, eh, eh, que os, que os comente, ¿no? que habitualmente sabemos que el sistema operativo ejecuta todo el trabajo para defender las aplicaciones de ataques, las aplicaciones eh, y todas las herramientas que tenemos en el sistema operativo. Pero os hago una pregunta. ¿Sabéis qué ocurre desde que arrancamos el servidor? hasta que ese sistema operativo con esas tecnologías se inicia, daros cuenta que este periodo de tiempo es la oportunidad perfecta de ataque en el factor forma que podemos evitar gracias a Windows Server 2022 con la, con la tecnología Secure Core, protegiendo en diferentes capas todas las características de arranque. Súper importante, porque además el 90% aproximadamente de los responsables de las tomas de decisiones de seguridad aseguran y afirman que el hardware obsoleto, un hardware que es antiguo y que tiene un sistema operativo en fin de soporte, deja la organización a la empresa expuesta a todos los ataques y que por supuesto un hardware más moderno ayudaría sin duda a protegernos contra futuras amenazas. Con toda esta tecnología de Microsoft, incluido Windows Server, basamos esta plataforma de seguridad que os contaba en el entorno de, de médico, en el perro y la casa. Plataform, eh, plataforma que al final proporciona la protección completa y admite una seguridad cero trust, confianza total. El servidor de núcleo seguro Secure Core, esta tecnología combina capacidades del hardware, del firmware y de los controladores para proteger todavía más, si se puede, el entorno de sistema operativo. Desde que arranca, como bien os decía, hasta que los datos son ejecutados en la memoria. Esta tecnología, además, va, se basa en tres pilares. La seguridad simplificada, la protección avanzada y una defensa preventiva. Por ejemplo, un TPM puede crear y almacenar todas las claves de cifrado y otros secretos que podrían ser los certificados. Y este almacenamiento del chip, del propio chip, está separado completamente del disco tradicional o del almacenamiento de la memoria que se utiliza en el sistema operativo y en las aplicaciones. Al estar aislado, lo que hace es que está limitando la base del ataque. Por ejemplo, un chip TPM 2.0, que es lo que tiene la tecnología de Secure Core, puede comprobar la identidad de la BIOS y el firmware del dispositivo. Lo que hace es que lo compara con la información del fabricante del hardware, del fabricante del, eh, del propio servidor y una vez autorizado, porque comprueba que está el certificado actualizado y que es un certificado de firmware y software autorizado, Arranca el sistema operativo de forma completamente segura. Esto proporciona una raíz de confianza en el hardware, una verificación a nivel de hardware en la que el resto del sistema operativo y de todas las aplicaciones que van a funcionar después pueden confiar. ¿Qué más os puedo contar? Os puedo contar que además el servidor de el, el Secure Core o el servidor de núcleo seguro. Reúne todas las protecciones contra amenazas para seguridad multicapa, no solamente en el hardware, también en el firmware y también en el sistema operativo. Y utiliza este módulo de plataforma segura, el TPM, y la protección del sistema a través de Windows Defender para iniciar, como bien os decía, Windows Server de forma segura, minimizando el riesgo de vulnerabilidades de firmware. El servidor de eh, núcleo seguro, Secure Core, Ayuda a proteger la base de las características de seguridad basada en la virtualización. Disponemos de seguridad en diferentes capas, firmware, hardware y software. Y a nivel de virtualización, lo que nos va a ayudar a seguir desplegando herramientas como las que os voy a presentar hoy. Una de ellas es Windows Defender Credential Guard. Esta tecnología que viene dentro de Windows Server 2022 es la tecnología de seguridad basada en virtualización, en la que, imaginaos, tenemos nuestro hardware corriendo con Windows Server 2022 y haciendo uso de nuestro hipervisor hyper a través del cual estamos desplegando múltiples máquinas virtuales a las que accedemos o acceden diferentes dispositivos, discos duros, memorias, pues nuestro mouse eh, y nuestro teclado. Tenemos máquinas virtuales con aplicaciones a las que acceden los usuarios y los dispositivos a diferentes aplicaciones, pero luego tenemos una máquina virtual en paralelo en la que tenemos guardados todas las credenciales y todos los secretos. Y está en horizontal, está en el mismo nivel, pero en una podemos acceder de una forma rápida y sencilla a través de múltiples dispositivos. Y gracias a Credential Guard, para acceder a esta eh, máquina virtual cifrada con BitLocker, solo podremos acceder con privilegios y credenciales seguras. Las famosas contraseñas que nos piden para acceder a determinados datos que son... Potencialmente eh, peligrosos en caso de robo o secuestro. Credential Guard es la tecnología que nos permite acceder a máquinas virtuales a través de BitLocker. Tenemos además otra tecnología muy, muy, muy interesante, de hecho, es la que me gusta más a mí personalmente, que se llama MIM. Es la tecnología de gestión de privilegios de acceso y esta tecnología de seguridad permite reducir el tiempo de acceso de determinados usuarios a datos concretos y asignados a ellos. Os pongo un ejemplo, que no es más que este, este, esta infografía que tenéis aquí. Imaginaos un departamento de recursos humanos, un departamento de recursos humanos que accede en modo privilegiado, es decir, con una contraseña, una credencial, a unas eh, herramientas y a unas bases de datos. Pues con información de los usuarios, con eh, información de la seguridad social, datos financieros, nóminas de pago, eh, información muy, muy, muy sensible. Pero dentro de este grupo de recursos humanos tenemos dos usuarios, una es Jenny y otra es Mary, que eh, no queremos que accedan a determinadas bases de datos o herramientas de recursos humanos porque no tienen el control o no deben tener ese control. ¿Qué hacemos? Bueno, pues que estos usuarios han sido excluidos del grupo que accede a esa máquina virtual con esos datos, con esas informaciones y bases de datos eh, más privadas. Pero cuando Jenny y Mary necesitan acceder a una base de datos para verificar mmm, que las nóminas están siendo recibidas para cada uno de los usuarios. quieren solicitar, necesitan solicitar el acceso a este servidor, a esta máquina virtual. bueno, pues cuando necesiten accederlo, acceder a ello, deberán acreditarse con privilegios, con contraseñas, o incluso con el multifactor. y lo harán a través de mim, de esta tecnología, de esta herramienta. Cuando esta herramienta comprueba y prueba el acceso, se crea automáticamente, como veis en este paso, eh, una cuenta de usuario separada del resto del grupo que va a permitir que Jenny y, Ma y Mary accedan durante un tiempo determinado a esta base de datos. Solo a esta base de datos. Y solo durante un tiempo determinado. Después de ese tiempo, la acreditación expirará. Y deberán volver de nuevo al paso uno, que es el proceso inicial. Esta tecnología permite asegurar el acceso y los datos para determinados usuarios, algo que es muy útil cuando hablamos de empresas, por ejemplo, con muchos usuarios y datos muy sensibles. Muy, muy interesante. También junto a esta tecnología, hay una herramienta que se llama Windows Defender Application Control, que nos permite que solo determinados usuarios aprobados, como Mary y Jenny, puedan acceder de forma autorizada a determinadas aplicaciones. ¿Por qué? Porque cuando estos usuarios ejecutan un proceso, este proceso, como veis, tiene el mismo nivel de acceso a los datos que tiene el usuario. Y esto es muy peligroso puesto que puede acceder a datos que pueden ser difundidos por el resto de la red sin tener conocimiento de ello. Y en ese momento pueden sufrir una amenaza y un robo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ayudarnos de aplicaciones, perdón, de herramientas como Windows Defender Application Control para que solo determinados usuarios aprobados por el administrador puedan acceder a determinadas aplicaciones. Lo que hace es limitar el acceso a la base de datos de la contabilidad de la empresa. Además, este código, el código que se ejecuta, se hace a través del kernel, lo que aún me da mayor seguridad en cuanto a nivel de aplicaciones y de infraestructura. Otra herramienta incluida por defecto en Windows Server 2022 y que nos va a dar todavía más garantías de seguridad en cuanto a virtualización, es Host Guardian Services y máquinas virtuales protegidas con BitLocker. Porque aquí la pregunta sería, dentro de ese grupo de empleados de recursos humanos que acceden a la contabilidad, a las eh, nóminas de los empleados, a los pagos, preguntaros qué ocurre si alguien desde dentro de ese grupo, accede a los datos y decide robarlos secuestrarlos imaginaos qué puede ocurrir en una empresa en la que hay un eh, despido multitudinario múltiple que un usuario un empleado se sienta amenazado y diga bien yo tengo acceso a datos confidenciales y sensibles de la empresa los voy a utilizar para pedir rescate los voy a utilizar para poder de alguna manera negociar esto puede ocurrir y esto es precisamente lo que hace esta herramienta Host Guardian y SIL eh, virtual, eh, virtual Machines. Lo que hace es que las máquinas virtuales blindadas detecten o pidan unas credenciales adicionales para que no se pueda usar la información que contienen fuera de un entorno autorizado. Por ejemplo, en el paso 1, el usuario pide acceso al servidor principal pide acceso porque quiere llegar a una base de datos de recursos humanos. El host principal lo que hace es permitir el acceso a través de claves y credenciales. Uy, perdón. Le, le pide que meta unas credenciales y en muchos casos lo hace a través del multifactor, a través de un código PIN, a través de eh, nuestra cara, a través de nuestra huella y además de una contraseña alfanumérica. Una vez identifica como correcta, lo que hace es que da acceso al usuario, pero únicamente al host principal. Una vez el usuario ha accedido aquí, tendrá que seleccionar a qué máquina virtual quiere acceder, donde en esa máquina virtual, como vimos en las eh, primeras herramientas, está también cifrada. Lo que hacen es que estas máquinas virtuales... También piden acceso al host principal y le dice: Oye, ¿estás seguro de que esta persona de aquí tiene el acceso correcto para coger mis secretos, coger mi base de datos? Una vez conseguimos que las credenciales coincidan tanto en el host principal como en el acceso de la máquina virtual cifrada, se le da derecho a que acceda a todo lo que hay dentro de la misma. Es una doble credencial. Es una doble herramienta que no permite el acceso a la máquina virtual si no tiene acceso al host principal. Y el host principal hace que necesite credenciales multifactor para poder acceder de alguna manera a su máquina virtual. Lo que conseguimos con esto es una doble eh, acreditación para mantener a salvo no solo lo que tenemos en el servidor principal, sino también lo que queremos en otro nivel de virtualización mantener seguro. De esta manera, tenemos una seguridad máxima, no solamente a través del de hardware, a través del firmware y a través de la virtualización, sino también a nivel de datos. Además, la herramienta que nos permite encriptar los volúmenes de almacenamiento puede ejecutarse o puede trabajarse con Windows Admin Center. Y gracias a la eh, encriptación de volúmenes a través de Windows Admin Center, podemos proteger y encriptar todos los datos de una forma rápida y sencilla. Esta tarea, habitualmente, para los que trabajáis con, con este tipo de almacenamiento y de encriptación de datos, lleva mucho tiempo, muchos recursos y dependiendo de la latencia, puede ser una tarea más tediosa. Por lo que la encriptación de volúmenes a través de Windows Server 2022 es una herramienta que facilita esta tarea de un modo sencillo, seguro y gratuito. Y podemos hacerlo en cualquier tipo de servidor y en cualquier tipo de máquina virtual que tengamos desplegada dentro de un clúster. Con Security Connectivity, acordaros que os he siempre hablado de que la seguridad en Windows Server 2022 es una seguridad en capas. Hemos hablado de la capa de hardware, de la capa del sistema operativo también, y ahora vamos a ver la parte de la conectividad, porque lo que hace es agregar una capa adicional de seguridad durante el transporte de datos para proteger de forma avanzada. Además, incluye mejoras en el protocolo de transferencia de hipertexto seguro HTTPS. Y la seguridad de la capa de transporte TLS con el cifrado SMB. ¿Qué quiero decir con eso? Que las conexiones seguras, que son la base de los sistemas interconectados que tenemos actualmente en el, en el mercado, en nuestros centros de trabajo, se gestionan a través del sistema operativo. Esta tecnología, esta eh, tecnología TLS, lo que hace es cifrar los datos para proporcionar un canal de comunicación seguro entre los puntos de conexión. Y ahora, a día de hoy, están habilitados, como bien os decía, de forma predeterminada en Windows Server 2022 para proteger los datos de nuestros clientes, de todo lo que se conecte al servidor. Elimina además algoritmos criptográficos que estén anticuados. Mejora mmm, la seguridad con respecto a versiones anteriores y además intenta cifrar la mayor parte del protocolo de enlace, lo que aporta una seguridad muy elevada a nivel de conectividad, a nivel interno y a nivel externo. Además, se basa también en diferentes pilares, pilares que eh, aportan el DNS seguro, donde Windows Server 2022 a día de hoy admite que ese DNS actúe sobre HTTPS lo que hace cifrar las consultas mediante este protocolo. Y esto lo que hace es contribuir a que el tráfico esté lo más privado posible, evitando que se intercepten y que se manipulen los datos de NS, que haya ese robo y esa manipulación en el transporte. Además, eh, Windows Server también admite... Conjuntos nuevos criptográficos para que el cifrado SMB sea y esté actualizado. Y permite usar o que, al usar eh, espacios de almacenamiento directo dentro de un clúster de servidores, podamos optar por cifrar o por cifrar, perdón, cifrar o firmar las comunicaciones de forma horizontal, de derecha a izquierda, dentro del propio clúster, para obtener todavía mayor seguridad. El resumen de esto, ahora los datos se cifran antes de que seleccionemos la ubicación, lo que provoca una eh, disminución del rendimiento, es decir, eh, que, que la latencia no influya y que consigamos que estas tareas de encriptación tengan el más alto nivel de rendimiento, pero con muchísimo menos, menor tiempo. Y a la vez, que agreguemos privacidad en paquetes protegidos. Conseguimos tener todo cifrado desde el Start Point hasta el AirPoint, desde la información del eh, propio sistema operativo hasta la que tenemos en nuestras máquinas virtuales, y que a la hora de conectarnos con la nube, con internet, con diferentes dispositivos que tenemos trabajando y conectándose de forma remota, que tengan la mayor seguridad en el transporte y el cifrado de datos. Y vuelvo a repetir, todo incluido con nuestro Windows Server 2022. Máxima seguridad. La conectividad segura mmm, lo que hace es agregar, en resumen, esta capa adicional durante el transporte para eh, bueno, protegernos de forma avanzada. Incluyendo mejoras en el protocolo de transferencia hipertexto seguro, seguridad en la capa de transporte y el cifrado en los bloques de mensajes. Lo tenemos todo y nos va a permitir realmente tener la máxima seguridad, no solamente en nuestro entorno on-premise, en nuestro entorno local, sino en nuestro entorno híbrido comunicación con el cloud, comunicación con internet y comunicación con nuestros dispositivos. Segura, seguridad, eh, datos y conexiones cifradas eh, y protegidas y, por supuesto, el bloqueo en accesos a través de diferentes puntos de contacto como podrían ser las redes. El SDN, por ejemplo. Es otra de las tecnologías, Software Defined Networking, que además es una tecnología que únicamente podemos encontrar en Windows Server 2022 Data Center, la edición eh, Data Center, protege los datos a través del network, a través del firewall y de los controladores, que lo que hacen es definir si se comunican o no los nodos dentro de un mismo clúster entre ellos, o si se comunican las aplicaciones o si se comunican los datos. Lo que hace es dentro de ese clúster permitir la comunicación de todos los elementos de hardware y asegurarla para que entre ellos no haya problemas de comunicación. Y por supuesto que tengamos la garantía de que si hay una vulnerabilidad en uno de los nodos de ese clúster, esta tecnología sea capaz de mitigar y por supuesto eh, aislar la parte, la máquina virtual, el disco, um, el nodo en sí, para que no se transmita al nodo que tenemos funcionando dentro del mismo clúster, o los datos, ¿no? o, o una aplicación, si hemos tenido un robo de datos, que podamos aislar esa máquina virtual donde se encuentra esa vulnerabilidad o ese ataque para que no circule entre el clúster, dentro de los nodos del clúster de, de servidores. Y bueno, por último y no menos importante, eh, el servicio de ataque en bloque, por decirlo de alguna manera, es un acceso denegado. Esta tecnología es súper importante hoy en día, puesto que eh, impide que en una empresa que tiene una aplicación online, que tiene una página web o que tiene una... <coughs> una página que accede a Internet y a través de la cual los usuarios pueden hacer pedidos eh, o pueden eh, seleccionar diferentes eh, procesos dentro de, de lo que van a comprar o van a hacer con nosotros, esta tecnología de acceso denegado, gracias a ella y gracias a la inteligencia artificial, es capaz de reconocer cuando hay unos ataques de, de, de bloque en masa. Es, de, es decir, es muy común. Entiendas, como bien os decía, sobre todo online o que presten servicios a través de Internet, que el atacante, que sufran este tipo de ataques, porque el atacante, el, el, eh, el ciberatacante, eh, ¿no? Crea un código de acceso masivo, como si fueran muchísimos clientes, muchos clientes. Imaginaos que en, en casa de Mary, esta, esta amiga nuestra que os he presentado al principio, Intentan entrar por la puerta 200 personas a la vez. ¿Qué ocurre? Que se bloquean y al final no entra nadie. Esto es lo que puede ocurrir en este tipo de ataques, el, DD, el DD2. Lo que ocurre es que este ciberdelincuente crea un código masivo que eh, simula el acceso de muchísimos usuarios a la vez. ¿Y esto qué, qué, qué implica? Implica que nuestra página web no permite el acceso se bloquea alguna vez os habrá pasado que accedéis a una tienda online y le dais y os pone la famosa eh, el famoso interfaz blanco el servidor está fuera de servicio eso es porque muchas veces estamos intentando acceder muchos usuarios a la misma vez en bloque y esta empresa tiene una tecnología de seguridad de dos que lo que hace es bloquear porque quiere identificar que cada uno de esos accesos sea un acceso original, sea un acceso eh, legal, que no sea, en resumen, un ciberataque en bloque para que se caiga el servicio que estamos ofreciendo. Por lo tanto, es una tecnología, es una herramienta que Windows Server 2022 facilita para ayudar a que esto no ocurra. A que pasemos de uno en uno y no bloqueemos el servicio de nuestra misma empresa. Y para que veáis un caso real, bueno, pues este fin de semana, leyendo mucho ¿no? sobre diferentes ejemplos, ya os digo que es un tema que a mí me gusta muchísimo, pues he encontrado esta noticia, que además es de, fijaros, del 8 de marzo, ¿no? en el que Parques Reunidos, que es uno de los principales operadores mundiales de parques de, de ocio, de parques de atracciones, ha sufrido un ataque de este tipo. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que se ha lanzado un código simulando un ataque masivo, una entrada masiva de usuarios a la web para comprar entradas de acceso al parque. ¿Cuál ha sido la consecuencia? El servidor se ha caído. Ha estado varias horas sin funcionar y varios, bueno, y muchísima gente, muchísimo cliente no ha podido comprar su entrada a través de la web lo que ha hecho que parques reunidos perdieran muchísimo dinero y por supuesto que tuviese que, que, que acudir a herramientas y a bueno pues empresas eh, de ciberseguridad para mitigar este ataque y restablecer el servicio de su página web y recuperar pues, todo lo que han perdido. fijaros todos los sistemas al final se vieron afectados simplemente porque un código creado por un ciberatacante había bloqueado de forma masiva el acceso al servidor de esta empresa es algo que ocurre muy a menudo y es algo que eh, bueno pues realmente hay que tener cuidado y hay que tener en cuenta cuando trabajamos con este tipo de entornos y por último y no menos importante los servicios de escritorio remoto que al final es una de las plataformas elegidas por excelencia para crear soluciones de virtualización para cada necesidad de cliente final, incluida la entrega de aplicaciones virtualizadas a nivel individual, para acceder de forma segura a dispositivos móviles y a escritorios remotos, y la capacidad de proporcionar a los usuarios finales bueno, pues la ejecución de sus aplicaciones y escritorios desde la nube o desde un sitio cualquiera remoto. RDS, también incluido con Windows Server 2022 como plataforma de tecnología remota, ofrece la flexibilidad de implementación, de rentabilidad, de extensibilidad y todo ello a través de diferentes opciones de implementación. Como bien os decía, con Windows Server 2022 para aplicaciones locales o con Microsoft Azure para implementaciones remotas en la nube con diferentes eh, y sólidas variedades de soluciones de otros partners asociados. Windows Server 2022, poco como resumen, permite que todos nuestros usuarios sean productivos, que es algo muy importante, cuando <coughs> perdón, trabajamos en remoto desde cualquier lugar, y que trabajen con seguridad mejorada y con un acceso más fluido a aplicaciones y a escritorios remotos. Además, Windows Server 2022 permite acceder a potentes funciones como almacenamiento como gráficos de alto rendimiento, lo que nos ahorra tiempo equipando a todos nuestros servicios de IT con herramientas optimizadas para ayudar a realizar la administración consolidada de servidores, es que, eh, servidores en entorno local y en entornos remotos. Y no olvidemos, por supuesto, algo muy importante, el ahorro en costes con las licencias de escritorio remoto que facilitan y simplifican la gestión. Lo que permite que asignemos de una forma sencilla la SCAL RDS para estos servicios de escritorio remoto, aportando la máxima seguridad tanto de acceso como de uso de herramientas que tenemos en nuestro servidor. Sin más, esto es un poco lo que quería contaros hoy y resumirlo con esta frase que a mí me parece muy interesante: y es que la seguridad no es un concepto. No es un, perdón, no es un producto, es un concepto y que tenemos que tener en cuenta que la seguridad es un sentimiento personal y que no tenemos que basarnos solamente en el miedo que puedo tener a que mi empresa sufra un ciberataque, sino que hay muchísimos condicionantes dentro del entorno que no están definidos por ese sentimiento eh, personal, sino que está definido por cómo el atacante accede no todo el mundo tiene por qué saber que si insertamos un usb podemos ejecutarlo y estar eh, dando vía libre abriendo una puerta a un malware a un phishing a un lo que sea. todos tenemos que tener en cuenta que el sentimiento de seguridad es el que cada uno tiene pero nuestras plataformas de centros de datos son un concepto a la que accedemos desde múltiples dispositivos. Múltiples usuarios, accedemos a la web, descargamos archivos, accedemos a correo web, y todo ello al final necesita estar garantizado a nivel de seguridad para no eh, bueno, pues abrir esa puerta ¿no? a la casa de Mary y dejar que al final todos, cualquier tipo de amenaza, vulnerabilidad, ataque a nuestro entorno con las consecuentes eh, consecuencias, valga la redundancia rescates, eh, devolución de información, por supuesto eh, que nos puedan bloquear cualquier parte del sistema y no poder acceder, y lo que ello conlleva que es mucho coste para la empresa, no tanto para la grande como para la pequeña que tiene poco recurso, y por supuesto perder información confidencial propia y de clientes que puede hacer que perdamos pues, nuestro negocio y en algunos casos tengamos que cerrar nuestras empresas. Por lo tanto, Windows Server 2022 es una de las soluciones más completas del sistema operativo de centros de datos que ofrece, estas son una décima parte de todas las características, tecnologías y herramientas de seguridad, pero son de las más interesantes, las más sencillas de argumentar y las que van a eh, proporcionar esa seguridad para lo que habitualmente eh, estamos viendo en nuestros, en nuestros mercados. Así que con todo esto, pues, eh, Rita, yo he terminado mi parte. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Yo, como siempre, voy a compartir la presentación contigo para que puedas... Ay, ahora. Para que puedas... Eh, con... Sí. Y nada, encantada de haber estado con vosotros. Obrigada por la presentación. Es siempre un gusto <laughs> un... <laughs> como oradora. Y, ciertamente... Oi, os perdo. Vou aqui na câmara que os O Útil para todos nós. Uh, serão, serão esclarecidos. Um, pronto, como a disse, um, ela vai partilhar comigo a apresentação. Uh, no final de, do webinar, eu envio-os era a apresentação, quer os nossos contactos. E depois, caso tenham alguma, alguma questão, é só, é só mesmo endereçar. Andessaram à nossa equipa que nós, nós depois esclarecemos. Um, se não tiverem nenhuma questão, entretanto, vou dou, dou por terminado o webinar de hoje e hum, desejo-vos uma, uma excelente semana para, para todos. Obrigadaço, obrigada, Aso. Obrigada, Joana. Obrigada, obrigada. a todos. Festa boa semana.